Hola chicos, chicas de YouTube, aquí Jaime comentando desde Micromod. Bueno, carnales, ya sé que estoy muy avanzado todo este pedo, pero bueno, se me desmadró un disco, digo, lo que ya había grabado, por eso ya tengo toda esta madre tan avanzado. Pero bueno, esto, como pueden ver, vamos a hacer una vista un poquito más panorámica. Esto, como pueden ver, es mi casa. Sé que está muy rústica, digo, pero pues me gustó. Me gusta mucho la nieve, ya que por aquí nunca, bueno, por donde yo vivo nunca ha nevado. O sí ha nevado, pero la neta, yo estaba muy chiquito cuando nevó y no me acuerdo de ni madres. Y por eso, decidí pues hacerlo aquí. Sinceramente, pues me gustó mucho. Y bueno, y pues por dentro está muy, muy peculiar la casita. Sinceramente, pues pienso hacer. Sé que parece tipo dungeon esta madre, eso lo sé muy bien. Pero bueno, si la neta pienso hacer muchas cosas por aquí. Una zona de crafteo. Aquí creo que voy a poner mi zona de encantamientos. Ya que pues, está bien una zona de encantamientos, ¿no? La neta chile. Y aquí merito va a ser mi cuarto. Pero va a haber una zona extra que va a ser aquí abajo, que va a ser una zona de máquinas. Toda la maquinaria que me voy a chutar, la voy a poner aquí abajo. Y bueno, sé que no soy muy chingón haciendo videos, eso ya lo sé. No me hagan sentir mal, ¿verdad? Pero bueno, carnales, pues esos son todos mis avances. Que he hecho, la neta, no. No ha sido muchos. Ahorita nos acompañan a poner las puertas y nos vamos a ir de exploración. Allá abajo hay una mina, pero no es mina, o sea, sí es, pero no es. Es una mina que yo he hecho que está conectada a una cueva, la neta. Pero ahorita quiero ir a buscar una cueva, ya que, ay, perdón, golpeé el micrófono. O decir, ya que necesito recursos y quité el pack de texturas porque la neta no reconocía muy bien lo que era el carbón y lo que era el hierro, así que por eso fue que lo quité. Bueno, carnales, creo que aquí todavía tengo más madera, pues aquí tengo la masa de crafteo. Vamos a ponerla, vamos a hacer unas puertas, ya que no quiero intrusos, su puta. No quiero intruso sorpresa en mi casa. Ahora sí que, pues, vamos a evitarnos que haya existencia de creepers. De neta, yo creo que un creeper es lo peor que a nosotros nos puede estar pasando ahorita. Ya, pues sí, ya me. Ahí está. Ahora sí, ya me viene a chingar la vida un creeper. En el video que les digo que se me madrió, no sé por qué era neta, se me madrió y vamos a hacer una placa piedra, así. Vamos a hacer unas placas de poción de piedra para ponerlas. Bueno, jaja. Nada más tengo una media de la chingada. ¿Sí? No, pues ni madre. De esto puedo volver a hacer piedra. Pongo 4, si lleno todo esto, no va. No, no se puede volver a hacer piedra. Puta madre. Bueno, pues ya qué pedo. Vamos a dejarlo con esto. Y tengo espada, tengo pico. ¿Saben qué? Yo creo que lo que sí voy a hacer es. Primero, pues, vamos a poner a hornear esto. Pero no me que tenga más. Vamos aquí, vamos a hacernos una armadura. Bueno, ahora me tengo una armadura porque creo que me voy a afectar para la armadura completa. Bueno, sí, no, sí. Sí me alcanza para toda la armadura. Pero bueno. Vámonos a. Ahí está, ya tengo mi armadura. Vamos a dejar este lingote. Vamos a dejar el design. Esto.
No, esto me lo llevo, pues si tengo que hacer algo. La hacha la dejo aquí. La espada, la cuerda igual la dejo. A ver, es espada. Pico. Pico, aquí está la comida. Esto aquí, la hacha acá. Cuatro. Yo creo que con siete me bastan para ir a... Creo que mejor no voy a dormir, ya está haciendo la noche. Bueno, mientras oscurece, vamos a checar esto. Y bueno, carnales, como estaba diciendo, miren, voy a abrir una... Bueno, no voy a abrir. Voy a poner una nueva sección en el canal de tutoriales. Ajá. De tutoriales. No van a ser muy chingones, la neta. Ah, chingas. Y mi... Bueno, vamos a dormir. Así va una pequeña sección de tutoriales. Chinga, si esa noche. Ahora sí, con los cuales pienso lograr hacer mucho. No sé mucho de cosas, pero al menos sí sé, yo creo que lo bastante para ayudarlos a ustedes. Es decir, yo creo que sí sé lo bastante para uno que otro consejillo, para poder ayudarlos a ustedes, para que... Pues dudas que yo tuve o tengo durante empezar a grabar aquí en YouTube, que quizás yo creo que todos tenemos. Vamos a buscar una cueva. Esta es la entrada que sigo, pero no es una cueva, yo creo que 100% natural. Pues sí, por aquí puedo salir. Pero una casa, ahora sí, yo creo que voy a poner esto aquí y de hecho aquí porque yo creo que voy a necesitar ¿Alguien me podría explicar por qué el pinche Minecraft hace ese pinche ruidito? Pero bueno, ahora sí, dudas que yo igual he tenido. La neta, no sé, por ejemplo, ¿cómo utilizar toda tu memoria RAM? Vamos a picar esto. Ah, bueno, antes que nada, sí. ¿Cómo te exacto de tu memoria RAM? Que era un dilema con el cual yo igual actualmente me encontraba. Por eso tengo el magneto. ¿Por qué no me está dando? ¿Por qué no me está chingando el pinche magneto? Ahora, si dudas que quizás yo, bueno, que yo tuve, por ejemplo, como ya les dije, de... ¿Cómo activar los... Por ejemplo, yo que tengo 8 GB de memoria RAM. ¿Cómo aprovechar los 8 GB? Ok, pinche. ¿Dónde estás, poquito? Puerquito, puerquito, porque aquí estás. Sí, ah, qué pedo. O sea, ¿cómo aprovechar los 8 GB de memoria RAM? Igual, por ejemplo, no sé, con el frax, cómo utilizar el frax, cómo utilizar After Effects, que sé hacer algunas cosas con After Effects, no muchas, pero bendito magneto. Aquí está una más grande. Pero aquí ya vi. Ah, no, era esta. Pues sí, bueno, sé hacer algunos efectos con After Effects. Una que otra cosa con... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con los pinche árbol? Bueno, una que otra cosa con... Sony Vegas. Scooper. Si se preguntan con qué hice, las paredes de mi... Hola. Las paredes de mi casa. Bueno, me chinga esta madre. Los hice con esto. ¡Puta madre! Ok. Los hice con esto. Que este Don Creeper ya me dio dos. Nada más me voy a chingar otros dos. Bien. Esto si lo juntan, si los ponen aquí. Por si sí está mal, ¿no? Y esto hace ladrillo de mármol, que digo. A ver, vamos a ver qué hay por aquí.
Si no hay nada que nos interese, nos vamos, ¿ok? Bueno. Bueno, como estoy diciendo, carnales, voy a abrir esa, no pequeña sección, si es algo que yo quiero hacer, porque la neta, yo antes sabía, ¿qué pedo? Espérame tantito. Típico, pinche antivirus que se quiere actualizar. O sea, que dejó bien gacho, cabrón. Pero bueno, o sea, cosas que pues a mí me interesa hacer, no sé. Lo que pasa es que, miran, muchas veces, ¿qué pedo, don zombie? Por eso muchas veces, buscamos tutoriales, pero no te dicen bien qué pedo con las cosas, ¿va? No, por ejemplo, al menos muchos de los tutoriales que yo he encontrado para instalar programas, solamente agarran y te dicen, por ejemplo, si tienes un Windows de 32 bits, no te dicen que puedes utilizar programas. Digo, si tienes un Windows de 64 bits, no te dicen que puedas utilizar los programas a 32 bits, ya que cuando instalas el Windows a 32 bits, por defecto, digo, se te abre una carpeta por 86, que si muchos no sabían, la carpeta por 86 es la carpeta 32 bits que antes, chinga, todavía sigue esto aquí, mira, cabrón, escucho un ensayo, ay, hijo de chinga, ok, necesito pendejo. Necesito su experiencia, gracias. ¡Ah, ta madre! Pues que aquí hay un dungeon, ¿o qué, güey? ¡Oye, hijo de tu madre! ¡Acércate! ¡Ah, ya sabes qué chile! ¡Era puto! Este desgraciado buscando el aire. Pero bueno. Pues si no te dicen eso, antes los Windows de 64 bits, por ejemplo, los XP. Yo se chingo un poco. ¿Qué pedo? Ahora, si los XP, los Windows Vista, te abrían una carpeta de por 32, los de 64 bits y los de 32, pues tal apenas, ¿va? Pero es una cosa que ustedes deben saber que muchos no les dicen. O sea, si tú tienes un Windows de 64, puedes utilizar. ¿Qué pedo? Pues si puedes, puedes utilizar cosas de Windows a 32 bits. De por sí, yo ahorita estoy con un Java de 32 bits y no tengo ningún problema. O sea, ¿por qué? Porque de 64 bits, la versión más reciente de 64 bits, los mocks, no te lo sé, te abre la chingada. Cuestión, y ni siquiera en Minecraft te deja abrir. Así que, pues, puedes utilizar eso. Antes de que me empiecen a chingar, esto no es diamante, eso es silver ore, ¿ok? Diamante yo creo que se me movieron un poco de capa, so por si ahorita no estoy en la capa bien. La por si ahorita el pinche Frax me va mucho mejor que con el Miles Action. Ah, de veras, igual pienso daros aconsejos de todo, la neta. Poquito de consejos de todo, de cómo grabar, cosas para optimizar Minecraft. Escuché pasos a un creeper. Pues y cosas para optimizar sus grabaciones y todo ese pedo, la neta. Antes lo había querido hacer, pero no tenía, yo creo que. Bueno, no estaba seguro, de verdad. Pero ahorita que me he encontrado con un chingo de pedos, la neta, errores de instalar programas. O le hiciera. Aquí yo creo que puede ser muchas cosas. Vamos a poner un marcador. Vamos a poner gravita. Ya que van a ver lo que yo pienso hacer con
con toda esa pinche lava que hay ahí. La neta. Son cosas que necesito hacer. Porque la neta, yo creo que hasta eso voy a tener que poner mi Minecraft en inglés, algo que no quería, pero yo creo que va a ser muy necesario ya que en cuestión a mobs no modifico. ¿Por qué no modifico? Por aquí voy a grabar cerca. O si, ¿por qué no modifico? Porque ya saben que típica serie de Capón que uno se anda viendo, preventando, la neta. Y no encontró varias cosas que se supone que este pinche mod, bueno, que el pack de amor que tengo, los debe de tener, la neta. Y pues voy a tener, yo creo que voy a tener que poner mi Minecraft en inglés, para poderlos encontrar. ¡No mames, güey! Vamos para arriba. ¡Qué pinche susto me pegué! Dije, ya me partí la madre aquí. Pero bueno, ahora sí, pues ustedes díganme, ¿de qué quieren que vaya hablando? De dudas que ustedes tengan. Adiós. O si de dudas que ustedes tengan de de cómo grabar mejor estas mamadas, díganme, bueno, no son mamadas, sino yo creo que a todo aquel que va empezando nos. Bueno, carnales, yo creo que de aquí, ¿cuánto tenemos a carbón? Dos stacks, tengo 29 de hierro. Vamos a buscar un poquito más porque necesito chingo de carbón. Bueno, ya encontré una fuente de ahí voy. Pero ya encontré una fuente de lava que la voy a necesitar. Van a ver, pinche desmadre, que me voy a aventar desde mi casa hasta acá si no encuentro cómo joder. Pinche Ender Tank. Que eso que yo no encuentro. ¿Ok? Que eso que quiero utilizar. Vamos a ir por aquí para evitar que me. Que me aparezcan cosas que no me deben de aparecer. Que no me aparezca el pinche coco. Ay, qué pedo. Qué pinche putazo me iba a poner este lado. ¿Esto qué es? Bueno, carnales, ahora sí. Ustedes vayan poniendo o vayanme diciendo ¿qué es lo que quieren que haga? Bueno, más que nada ahorita, pues, como ya dije, yo voy a empezar, pues, por mi cuenta, haciendo videotutoriales y todo eso. Para para que muchos youtubers no se los hagan pendejos. Porque hay muchos que tienen a madres de reproducción. De producciones digo. Pero hay cosas que no les dicen. O quizás cosas que ellos no han experimentado. Que yo ya experimenté. La neta. Y pues. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Si tienen sus propios canales. Pueden hacer lo mismo. La neta. Como si pueden, no copiar la idea, la verdad. Pero pueden hacer lo mismo, pueden hacer videotutoriales, porque hay que ser sinceros. Los gameplays no atraen tanta gente. La verdad. Igual si quieren, si estás en la misma situación de yo, que no puedes grabar tan seguido, por ejemplo, yo en una o dos semanas, si voy a regresar a la escuela, y no voy a poder grabar tan seguido. Bueno, no tan seguido, sino con tanta frecuencia. Pues si estás en la misma situación que yo, igual puedes hacer eso. De todos modos, ese tipo de cosas yo creo que más de uno lo anda buscando. La neta. O sea, más de uno andamos medio pendejos. Igual. Bueno, si más o no andamos medio pendejos y más o no andamos buscando videotutoriales. Hay que ser honestos porque la vida es así. O sea, en esta vida no nadie nace sabiendo todo. Y pues hay que aprovecharnos de eso, carnales. También hay que aprovechar que algunos hijos de acá de la riata son mayos cureros y no no dicen las cosas como son, ¿va? Bueno, carnales, yo creo que ahorita nada más pico esto. Ah, que la chingada. Ya nos regresamos a casita.
para que yo pueda seguir con mi pedo. Ay, mira, que no se haga. O si para que yo pueda seguir con la terminación de mi casa, para que no haya tanto pedo y pueda avanzar mejor. Ok, ¿y ahora por dónde me bajé? Me bajé por este barco. ¿Está? Ah, miren, ahí hay más carbón. ¿Por qué ahorita estoy minando carbones? Porque son cosas que se necesitan, o sea. ¿Es tu casa de piedra? Bueno, al menos yo lo de abajo que lo quise hacer de piedra. No, te avientas un chingo de carbón, carnal. ¡La madres! La neta es algo que yo no te recomiendo. Si quieres hacer tu casa, no la hagas de piedra. Bueno, igual me sirve para recorrer un poco, digo, recorrer un poquito esto. Y no va a ser bonito tanto en pinches mobs, la neta. Ya que es un poquito más en Minecraft original, la exploración, supervivencia. Ya se me va a acabar el pinche pico. Así, yo creo que en esto se basa en Minecraft normal, en Minecraft vainilla. ¿Esta es esmeralda? Sí. Bueno, vamos a llevarnos a esmeralda. Pero nada más porque sí. Green Spain. Ok, no es esmeralda. Eso que les digo, tengo que cambiar un chingo de cosas. O sí, de Minecraft, pero bueno, ahorita lo único que quiero, creo que quiero conseguir, que era un chingo de carbón. Bueno, no tanto, pero sí bastante carboncito. Bien, aquí más. Sí, para ya terminar de hacer mis cosas. ¿Y el iron para qué? Porque créeme que voy a necesitar un chingo de picos. Armaduras no tanto, pero carbón y todas esas madres. En serio, ¿qué pedo? Yo creo que el creador de la Mohan, digo, de Minecraft, no sé qué, quería infectar a alguien, porque pinches sonidos tan más sacapedos tiene el Minecraft. Es por aquí, ¿verdad? Es por ahí. Si pinches sonidos tan más. Ah, qué pedo. Tan más. ¿Qué era, Chihuahua? ¿Estamos regresando? ¿Qué pedo? Pinches sonidos tan más. Ok. Tan más sacapedos tiene este pinche Minecraft. ¿Qué pedo? Ya me desorienté. Supone que por ahí debe de estar. ¡Oh! Supone que por allá debe de estar donde era lava, pero ya no me llamo, ya no me ubico. Y sí, ya no me ubico, ya me perdí. ¿Qué era, Chihuahua? No, por aquí no, la vista está para allá. Significa que me debo de ir por acá. Hago. Ahí está. Vamos a llevarnos de esta cosa. Me pareció interesante esta madre. No sé ni para qué pendejos me va a servir, pero bueno. Bueno, carnales, yo creo que hasta aquí dejo el gameplay. Ah, no, miren. Aquí ya está la vista. Significa que me tengo que ir para allá. Ahora sí. Vamos a terminar de hacer esto, la neta. Vamos a regresarnos a casita. Okay, si por ahí está la vista, entonces significa que la salida está por acá. Nel. Oh, ya me desorienté bien gacho y no quiero desperdiciar todo el álbum que ya junté. Y bueno, la neta, estoy hablando de cosas así. La neta, estoy satisfecho con. Uy, miren. Con la computadora, Carmen. La neta. Yo pensaba que iba a quedar más,
Ahí es por aquí, ¿cómo se pelea? Este iba a quedar más de la chingada. Y no, de neta, me va bien. O sea, ya lo pueden ver. Este me está yendo a 30 frags. No me baja de 30. Porque ahí te estoy utilizando frags. ¿Va? Pero bueno. De veras, es algo que estás hablando de checar que este. Ok, le chingamos. Hago saltos difíciles, pero aquí no me puedo subir. ¿Qué pedo? Toda madre, entonces pueden. Ah, por aquí. Ah, que aquí hay una de estas. Aquí qué hay. Y aquí qué hay. Es algo que ustedes saben checar. Muchos agarran y dicen que Kamay Action es uno de los mejores programas para grabar. Sí, no se los voy a negar. Pero, ¿por dónde está mi casita? O decir, pero si no tienen la capacidad suficiente, digo, para jaja, taraperas, puto. La capacidad suficiente para alojar miles activo en la memoria RAM, créanme que la nada las va a servir, el frags, digo, el video se las va a ir trabando. Aparte de que muy pocos programas tienen la resolución, por decirlo así, llevo en mi casita, que tiene Miles Action. No sé por qué mi monito cuando baja la velocidad es algo que también tengo que checar. Ahora sí, y bueno, ya estamos en casita, carnales, y yo creo que aquí ya dejo este pedo. Y bueno, carnal, espero que les vaya bien. Seguiré trabajando en esto. La neta. Y bueno, carnal, muchas gracias por su atención. Y estén al pendiente ya que se aproxima una nueva saga de videos, carnales. Y bueno, muchas gracias por su atención. Se despide. Ah, ¿cómo era? ¿Dos? ¿Cinco? Ah, sí. Se despide Jaime Game de ustedes. Adiós.